Esta es una historia muy antigua que tiene que ver con rituales, porque en los viejos tiempos, cuando una familia sufría una pérdida abominable, de las más terribles que se pueden sufrir, es decir, la muerte de uno de los pequeños, los padres solían enterrar junto con el cuerpo el juguete o el objeto favorito de la chiquilla o del chiquillo. Un bote de madera, un bate de béisbol, una pelota de fútbol. Y en el caso de esta sufrida familia, cuya hija de 5 años murió en un trágico accidente, era una muñeca de trapo muy simple. Se celebró el funeral. Y nada menos que el padre decidió colocar el pequeño objeto al lado del cuerpo de su hija. Descendió el ataúd, lo taparon y enterraron a la niña. Pero ¿cuál fue la sorpresa de que varios días después, la muñeca de trapo, el juguete preferido de la niña, apareció nada menos que en su cuarto, en su casa, llena de tierra, llena de barro, algo malograda? La madre vio el pequeño objeto en una silla mecedora, casi por accidente, pero lo vio. La mujer gritó, entró en pánico, lloró. Y cuando el padre vio aquello, se sorprendió muchísimo. Pero tras muchas especulaciones, tras mucho creer en otras teorías, como que por ejemplo debía ser de alguna manera que era una réplica de esa muñeca de trapo, por más sucia de barro que estuviera, pues no querían creer ninguna otra cosa, exhumaron el cuerpo de la chica, abrieron el ataúd y la muñeca no estaba ahí. Es decir, que aquella cosa que había aparecido en casa de la familia era la verdadera muñequita de trapo que habían enterrado con la niña. Así que decidieron depositarla en el ataúd una segunda vez al lado del cuerpo, cada vez más corrompido, de la niña. Le dieron sagrada sepultura por segunda vez y esta vez el padre era el único que estaba presente ahí. Una semana después, cuando con mucho terror la madre abrió la puerta de la recámara de su hija para limpiar el polvo que se acumulaba todos los días ahí, vio a la muñeca de trapo una vez más, sucia, llena de barro, un poco más malograda, en la sillita mecedora al lado de la cama. Pero esta vez, en el regazo del objeto, había una nota. Una nota que decía: está muy oscuro y frío aquí abajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejan subir? Estoy confundida. ¿Por qué no me dejan subir? El padre furioso habría creído entonces que esto se trataba de una broma horrible, repugnante y de muy mal gusto. Pero había un detalle que hizo que la anterior teoría no pudiera ser cierta. Aquella carta, que en principio parecía una broma de mal gusto, estaba escrito con el puño y el tipo de letra de la pequeña difunta. Lo que van a escuchar a continuación
Es una de las historias más mórbidas de experiencias paranormales que se conocen. Se supone que es de la vida real. Y hasta el día de hoy, incluso los investigadores más avezados sienten nervios con la sola mención de esta anécdota. Era un chico de 17 años que le tenía un terror reverencial al agua, pero había un pequeño detalle. No era sumergirse, no. Era estando ya dentro del agua. Cuando él se hallaba en su tina y se hundía debajo del líquido y miraba hacia arriba, no pasaban 5 minutos antes de que él viera un rostro muy extraño acercándosele, etéreo. El rostro de una mujer, de pelos largos y dorados, y de unos fríos, helados ojos azules. Y el rostro se le acercaba cada vez más, hasta que él gritaba dentro del agua, salían las burbujas, y emergía, y salía corriendo de la tina. Le pasó una vez muy de niño, pero el trauma empezó a cuajar ya de adolescente, porque le seguía sucediendo. Se metía en la tina, se bañaba, y cuando intentaba mojarse el pelo y sumergirse debajo del agua y abría los ojos, el rostro de esa mujer, como hemos dicho antes, no tardaba en aparecer nuevamente. Mientras más lo meditaba, más raro le parecía a este chico esta historia, porque a medida que iba madurando, no podía creer que estas cosas le sucedieran a él. Ya cada vez se daba más cuenta de que era algo anormal, de que era algo siniestro. Y entonces, siendo que él era huérfano de madre, decidió preguntarle al papá sobre su madre. Pero he aquí el detalle. Resulta que su padre nunca le quiso hablar de su mamá. Lo postergaba. Postergaba esa conversación, quizá para cuando cumpliera los 21 años, quizá para cuando el papá creyera que el chico ya tenía una mentalidad que le permitiera no traumatizarse. Su madre había muerto hace muchísimos años y él no la recordaba. Pero un día tuvo una pelea muy fuerte con su papá. Y en el calor de las emociones, él decidió decirle lo que le pasaba. Decidió contárselo. Decidió explicarle que cuando él se sumergía en el agua, veía el rostro de una mujer que se le acercaba. Y que ese rostro y esos ojos azules de pupilas muy pequeñas le lavan la sangre. El papá rompió a llorar. Y esto era algo terrible porque cuando ese hombre comenzó a derramar las lágrimas, era primera vez que el hijo lo veía así y el hijo se emocionó mucho y empezó a llorar también. El papá, con un aliento de voz, le preguntó: "Dame más detalles de ese rostro." Y el chico se los dio. Se los dio temblando. Fue entonces cuando el papá le dijo: "Esa es tu mamá. Así era tu madre." Pero no le quiso contar nada más. Cuentan los testigos que en un acto de rebeldía, el chico decidió ir a una biblioteca. Aplazó los juegos de béisbol, aplazó los juegos de fútbol y se escabulló a la biblioteca pública. Y en la biblioteca pública tienen récord de todos los periódicos publicados. Así que pellizcando un poco aquí y allá, él sabía más o menos dónde buscar. Y encontró el obituario de su madre.
Resulta que ella había muerto cuando él era un bebé. Pero entre investigación e investigación encontró que la muerte de su madre ocupó más que un simple obituario en un periódico. Fue una noticia. Fue una noticia porque resulta que el padre de él asesinó a esta mujer. Pero he aquí el detalle. Lo hizo en legítima defensa, puesto que resulta que en la noticia que él estaba leyendo salía que esta mujer intentó ahogar a su propio hijo. En Japón hay un juego muy siniestro que se basa en una leyenda urbana que pasa y resulta que fue salido de una noticia real. Se llama el juego de Daruma. Te voy a explicar cómo jugarlo, pero pase lo que pase, aquí y ahora quiero advertirte que yo voy a negar toda responsabilidad si algo malo pasa. Lo vas a hacer única y exclusivamente bajo tu propio riesgo. Escucha con atención y vas a entender de qué se trata. Daruma fue una joven mujer japonesa que se murió en el baño. Para jugar su juego tienes que tener una tina y tienes que llenarla. Tienes que desnudarte y tienes que sumergirte en ella con las luces apagadas. Debe ser más de la medianoche. Y preferiblemente el agua en la que te vas a sumergir debe estar fría. Tienes que repetir seguidamente mientras te lavas los brazos con jabón y el cuello y los hombros. Daruma, ven. Daruma, ven. Daruma, ven. Daruma, ven. Concéntrate y hazlo con los ojos bien cerrados. De más está decir que tienes que estar completamente solo cuando hagas esto. Y si todo te ha salido bien, vas a empezar a escuchar ruidos que vienen de la puerta del baño. Y ese ruido rápidamente se va a transformar en un golpe muy fuerte que quizá haga temblar el agua. Esto no es otra cosa que una representación fantasmal obligatoria de la muerte de Daruma. Ella tropezó y pegó el cráneo contra el borde de su propia tina. No debes dejar de invocarla. Daruma, ven. Daruma, ven. Incluso si de repente sientes que la cabeza de ella se apoya en tu hombro derecho, debes seguir repitiendo: Daruma, ven. Daruma, ven. Si todo te salió bien, te felicito. Acabas de invocar un fantasma. En ese momento, tú te tienes que levantar con mucho cuidado de no caerte y tropezar tú mismo en la tina. Porque sé de buena fuente que Daruma va a intentar que eso pase. Agárrate bien. Sal, sécate. Y cuando pongas un pie fuera del baño, el juego habrá empezado. ¿En qué consiste este juego? Bueno, simple. Y más te vale que sea fuerte. Y más te vale que tenga los pantalones para bancar lo que tú empezaste. Pasa y resulta que Daruma te va a estar persiguiendo todo el día. Y tú tienes que evitar que ella te alcance. Cada vez que tú voltees, la vas a ver por el rabillo del ojo. No se va a quedar ahí, ella va a desaparecer. A ella no le gusta que la vean.
pero va a ser inconfundible y vas a darte cuenta que no es tu imaginación jugando tu juego pesado, no. La vas a ver por el rabillo del ojo y lo que es más importante, vas a sentir su presencia. Cuando tú logres verla por escasos microsegundos, ella va a desaparecer. La vas a ver por primera vez lejos, como unos 20 metros de ti, según dicen los testigos. Pero conforme el día vaya pasando, y por su poderosa y fuerte presencia, tú sientas que ella está cada vez más cerca, inevitablemente vas a volver a girar la cabeza y cada vez va a estar más cerca, y más cerca, y más cerca, hasta que finalmente te pueda alcanzar. Si ves que esto pasa, tienes que gritar, ¡tomaré!, que en japonés quiere decir, ¡detente! Esto te va a dar espacio de pocos segundos para que corras con más fuerza y logres ganar distancia contra ella. Cuando hayan pasado 24 horas, tú tienes que gritar la palabra quita, que quiere decir que el juego se ha terminado. Y con el brazo izquierdo tienes que hacer así, como si fuera un golpe de karate. Quita. Esa palabra quiere decir, te corto y te libero. Corto el lazo. En Japón, este tema es bastante serio. En Japón, el juego de Daruma está terminantemente prohibido y es algo de lo que muchos padres no quieren hablar. Y se le ha dado una importancia tremenda en esa sociedad. ¿Tú te atreves a jugar el juego de Daruma?